Eso, buenas, buenas, buenas tardes, mi gente. ¿Sí me escucho? A ver, súbemele poquito. Ahí soy yo, ándele. Buenas tardes, mi gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos un día más en su programa Alocados. Ahorita llega mi compañera La Muñe, anda en una entrevista de trabajo, pero no tarda en llegar. Quiero compartirles algo que me mandaron para... Ya ven que al inicio hacemos una breve reseña de todo lo que sucede aquí en Guadalajara. Hoy voy a hablar un poquito, no de Guadalajara. Les voy a hablar de la leyenda del Cristo, perdón, de Barra de Navidad. Barra de Navidad es considerado un paraíso de la costa jalisciense por su gran belleza natural. Es también un lugar de historias de amor y grandes leyendas que inspiran a los pobladores y visitantes de este exótico lugar de bellas playas. Dentro de la iglesia del pueblo se encuentra el milagroso Cristo de los Brazos Caídos, también conocido como el Cristo del Ciclón o el Cristo que detiene a los huracanes. Cuenta la leyenda que en el siglo pasado, durante la madrugada del 1 de septiembre de 1971, una intensa tormenta devastaba las costas de Jalisco, por lo que los pobladores de Barra de Navidad buscaron refugio en la iglesia, ya que la fuerza del viento era tan grande que parecía un apocalipsis. Esto obligó a todo el pueblo a rezar para que disminuyera el devastador fenómeno, hasta que de pronto el Cristo inesperadamente dejó caer sus brazos y en ese momento se acabó aquella tormenta. A partir de ese momento el pueblo de Barra de Navidad se regocijó de alegría y su fe hacia el Cristo se hizo más grande. Ahora la leyenda del Cristo de los Brazos Caídos es una de las más asombrosas y cada vez que ocurre una tormenta, la gente acude a él para que desaparezca toda catástrofe natural. Esta es brevemente la historia del Cristo de Barra de Navidad. No puedo profundizar más porque tenemos muy poco tiempo, ahora sí tenemos los tiempos medidos. Tenemos aquí un invitado. Antes de presentar al invitado... Hola, ¿le pueden mandar un saludo a Ledesma? Dáselas tú. Dáselas tú. Tenemos aquí a un gran amigo. Me tocó conocerlo vía WhatsApp. Y lo acompañé a un evento que tuvimos en Nextipac. Nextipac. El mes pasado. Sí, más o menos. El 28 de... No, 27 de abril. De abril para el Día del Niño, el festejo. Sí, fuimos y cuando a mí me conectó por WhatsApp, con gusto le dije que sí. Y fui y compartí un poquito de lo que es el payaso Tripín, lo que es el show del payaso Tripín. Y con todo gusto, las veces que podamos asistir, ahí estamos a la orden. No lo voy a presentar yo para que él solo se presente, diga quién es, ¿a qué se dedica y en qué lugar se enamoró? Ay, no es cierto. Mi hermano, un gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias por la invitación y pues mandar un saludo aquí a tus radioescuchas y también a los que nos ven por vía internet. Y pues mi nombre es César Iván Mares Rodríguez, soy originario de aquí de Jalisco, nací ahí en El Batán, una colonia también muy mágica, reconocida. Mágica la colonia, sí. Ahí en El Batán. Todo se desaparece. No, de hecho, era una colonia en donde se instaló originalmente la empresa, pues, de papel. Uh-huh. Y pues bueno, de ahí empezó, los batanes eran unos molinos de agua que se generaban su fuerza a consideración del agua. Okay. Y por eso es que se llamaron batanes, ¿no? Pero de ahí somos originarios, comenzamos una carrera política también a partir de ahí, de todas las necesidades que tenía mi comunidad, pues aprendimos a autogestionar ante los gobiernos municipales.
Y pues bueno, ahí crecimos, ahí empezamos la carrera. He estado en la función pública, he sido director de dos policías municipales en el Estado de México, de Chalco y Ecatepec, dos municipios muy problemáticos todavía en la actualidad. Sí, todavía. Hoy fui candidato a diputado local en el Distrito 4, también ahí en Zapopan por el partido Nueva Alianza, que yo digo que no me fue bien. También actualmente voy saliendo de la administración 2015-2018 del presidente municipal Pablo Lemus, hoy reelecto en su gobierno como delegado municipal de ahí de mi pueblo, del Batán, y pues hoy estamos encaminando a consideración de lo que hemos aprendido y de lo que hemos visto de las necesidades y de las carencias que tienen los gobiernos. Estamos impulsando un nuevo proyecto a través de la CEMUP. Previo a esta entrevista, había una persona muy insistente en saber qué era la CEMUP. Sí. Y pues bueno, la CEMUP es un movimiento social que efectivamente sale de las necesidades que tienen las colonias a través de las representaciones como son sus líderes. Sale esta representación, esta iniciativa de generar esta coordinación popular a través de la CEMUB. La CEMUB es una coordinadora estatal de movimientos urbanos populares a través, como ya te lo había dicho, de las representaciones de las colonias. Y es como nos hemos estado organizando en los diferentes municipios. De hecho, este es un proyecto a nivel estatal. Primordialmente, ahorita es una organización social, pero con miras a formar parte de una asociación civil. Muy bien. Que nos podamos extender un poquito más en diferentes temas, no solamente en el tema de gestión social. Pero, esa es parte de mi trayectoria política, mi trayectoria activista, porque también he sido activista, he promovido algunas iniciativas, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso, y pues bueno, hoy estamos dando la batalla desde este espacio. También estamos generando, soy parte de los impulsores, de los que han estado promoviendo la creación de un nuevo partido político de izquierda social, con una visión social que se llama PAIS, Partido Amplio de la Izquierda Social, en todo el país, en todos los ahora sí que el referente nacional. Muy bien. Tenemos mucha presencia ya en algunos estados de la República, y pues yo soy uno de los encargados aquí en Jalisco. ¿No? Ok, qué bien, pues qué bien. Bueno, esto es parte de mi trayectoria y parte de lo que me venimos haciendo, y pues ya te contaré ahorita. Claro que sí. Verónica Núñez dice, hola, saludos a mi esposo Ángel Morales. Saludos a Ángel Morales de parte de la señora Verónica Núñez. Carol Silva, está chido tu comentario, mija, pero no lo voy a leer al aire. No te pasaste. Alberto Herrera nos está viendo, el Beturrio nos está viendo. Oye, ¿sí me escucho en este? Ok, es que como yo no me oigo, por eso. Fíjate que yo soy de los del lado de no meterme mucho en política, porque ya viste ayer lo que pasó con esta persona. Voy a decirlo rápidamente. Subo la publicación avisando que va a estar aquí mi hermano, aquí con nosotros, y una persona necia, porque es eso, necia, que me dijo que no era profesional y me dijo varias cosas, pero él ponía que yo íbamos a tratar varios temas y yo nunca puse temas. Sí. Y luego puso que un invitado muy importante, tampoco lo puse, o sea, yo no soy. Y esto es en serio, y los que me conocen saben que hablo como es. Yo cuando subo el flyer o la publicación, solamente digo quién va a estar. Tampoco le hago la barba a los cabrones invitados de decir, ¡ay, va a estar el grande! No es cierto. Y lean la publicación. Bendiciones para esa persona. Desafortunadamente, tuve que moverme para ver, y es un perfil falso, no es un perfil real, es alguien que hizo un perfil así rápido
porque no tiene ni, no tiene nada. Y luego lo peor es que ni foto de y él me dice que no soy profesional y resulta que no tiene ni foto. Pero mira, mi hermano, Dios te bendiga. Y si tu idea fue hacerme sacar de mis casillas, pues no lo lograste. Y si me vas a comentar algo en Face, pues al revés, mejor que dé la cara, ¿no? Claro. Que dé la cara, así como yo aquí estoy dando la cara, explicando qué pasó, obvio sin ofender a nadie. Y si te sientes ofendido, 3310-903453, márquele, mi chulo. Y a la orden, ¿verdad? Si se sintió ofendido. Si no se sintió ofendido, pues no pasa nada, ¿no? Te vuelvo a repetir. Lean la publicación que yo subí haciendo la invitación de que iba a estar ahora aquí mi hermano con nosotros en el programa. Lean los comentarios que hubo. En ningún momento lo ofendí. Y él, pues sí tendió a querer armar un pleito, ¿no? Sí. De que no eras profesional y que no sé qué. Y luego ya tú le contestas y ya se murió. Digo yo, bueno, entonces el pleito era conmigo, era contigo. No, suele pasar cuando utilizas las redes sociales para perjudicar a otros. Pero también hay quien les da buen uso a las redes sociales. Y pues bienvenidos a todos ellos. Muy bien, ¿qué proyecto hay? Puse proyectos, fíjate, no puse temas. ¿Qué proyecto tienes ahorita? El que está aquí ya a tu mano. Pues mira, el proyecto que ya estamos trabajando en las comunidades es a través de la organización, de la coordinación de la CEMUP, que es una coordinación estatal en donde llegamos plenamente a las colonias, reunimos a la gente a través de los liderazgos, y podemos hacer un análisis de la realidad que vive la colonia y de los problemas sociales que tienen y también de las carencias que tienen en los servicios públicos municipales. A través de ello nosotros instalamos nosotros les nombramos comités de participación para que juntos podamos hacer un trabajo de gestión social. Okay. En donde le podamos hacer saber a los gobiernos, ya sean municipales o estatales, algunas de las necesidades con más como más prontas, pues, ¿no? Uh-huh. A la colonia. Entre una de ellas, mira, hace poco estuvimos en El Salto, en Lomas del Salto, en la colonia Lomas del Salto, una colonia si bien no marginada, pero yo creo que raspa en lo marginado, ¿no? Sí. Ahí ellos nos comentaban que había necesidades de un centro de salud. ¿Por qué? Porque el centro de salud que tenían más cercano estaba a 3-4 kilómetros de ahí. Y un comedor comunitario. Uh-huh. O sea, se ve la pobreza verdaderamente en sus máximas expresiones, ¿no? Entonces, ¿cómo poder nosotros, a través del poder popular, uh-huh, ¿por qué? Porque en realidad el poder lo tenemos la gente, nosotros, ¿no? Nosotros hacemos a los políticos. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer que ellos cumplan con una obligación y que no lo vean como algo opcional, entre si puedo o no puedo, o si quiero o no quiero? Entonces, poder llegar a los gobiernos y hacerles saber que son servidores públicos, ¿sí? Y que para eso se rentaron, para eso compitieron, para servir a la sociedad, cómo generar condiciones de vida mejor para esas comunidades. Entonces, ahorita estamos en ese proceso de instalar comités organizadores sociales a través de la CEMUP, de la coordinadora, para poder dar resultados. Okay. ¿No? Para poder dar resultados en las necesidades que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los gobiernos municipales como los estatales han hecho reglamentos de participación ciudadana a modo, en donde no solamente se ven como parte de las soluciones de los problemas, la participación ciudadana, sino que se ven sometidos los ciudadanos a generar
un capital político, okay, para los gobiernos. Y la verdad es que lo digo abiertamente, que eso no puede estar pasando ya. No. Hoy la verdad es que el poder popular tiene que eso, tiene que salir otra vez, ¿sí? A decirle a los gobiernos que ellos están ahí en esos cargos de representación porque ellos decidieron que los representaran ante ya sean los ayuntamientos, o sean los congresos locales, o sean los congresos federales. Okay. ¿Sí? Entonces, vamos encaminados a eso, estamos iniciando con ese proceso, con ese proyecto, que muy pronto estaremos informando cuál es la meta a seguir, ¿no?, en este proceso. Muy bien, dice aquí María Luisa Álvarez Villaseñor, se escucha con un poco de gis el micro, gis, no sé qué sea gis, está fuerte el calor, se nota, saludos, saludos María Luisa. Es muy cierto, dice la misma María Luisa Álvarez Villaseñor, es muy, muy cierto eso de Lomas del Salto, yo vivo en la cabecera municipal y uno se da cuenta lo olvidada que está, lo mismo que muchas colonias y fraccionamientos del municipio. Ceja, ¿es tu esposa? Sí. Saludos Héctor, soy la esposa de César. Hola, ¿cómo estás? Un gustazo saber de ti. Andy Cuevas también lo está viendo. Comenten, comenten cualquier duda que tengan. Aquí está mi hermano para que den algo que las pueda disipar sus dudas. No vamos a remediar ahorita males, ¿eh? Para que no empiecen con sus comentarios ofensivos. Ya nos pasó, vino, ay, no recuerdo el nombre, es de los cuates que están liberando las casetas. Okay. Y unos comentarios que él está aquí para informarnos de qué trata su rollo, para informarnos en qué están, a lo que van, a dónde quieren llegar. También no vayan a salir con una jalada de que no, pues, lo más prometen, él no está prometiendo nada, él simplemente está diciendo que fue a allá al Salto y ahorita nos va a seguir diciendo de más cosas, pero por favor ya concientícense, la verdad es muy molesto que te pongan cosas que ni al caso, pero bueno, retomando el punto, el partido que van a que se está organizando o que está en vías de organización, hay mucha gente, ¿de qué tipo de gente? ¿Políticos, expolíticos, gente nueva o qué onda? Sí, mira, este proyecto está encabezado por, más que nada, por luchadores sociales que han puesto por encima un ideal, ¿no? Y son idealistas, pues todavía creemos en que puede existir un país mejor, sí. ¿Sí? A través de la organización. Y es eso, ¿no? Más que nada, los perfiles son luchadores sociales, líderes de comunidades, algunos que han encabezado algunas luchas sindicales, okay. De empresariales, ¿no? De mismos trabajadores. Nosotros estamos a favor de un México del trabajo. Sí, estamos obvio. A favor de las buenas políticas que hoy está ejerciendo el gobierno federal a través de la representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero también nosotros lo que necesitamos es generar autonomía, ¿no? Hoy creemos y dentro de los análisis que nosotros hemos encontrado de la política pública, encontramos que no existe un partido que verdaderamente defienda los intereses de los trabajadores del campo y de la ciudad. Okay. ¿No? Y pues vamos encaminados en eso, es una de las ideologías que nosotros estamos trabajando para este proyecto de este nuevo partido que es País. Por ahí pronto lo verán ya en las calles, estamos organizándonos y País como es denominado así con esas siglas, País, porque es un partido amplio de izquierda social. Okay. Creemos en el socialismo, actual del siglo XXI, no tampoco nos metemos en los socialismos de países que implementaron ese sistema político y que hoy se ven mermados ante ese sistema, pero nosotros vivimos en México, tenemos nuestro mismo sistema y sí creemos que debemos hoy en la actualidad con estas transformaciones que se vienen dando en el país, es necesario crear
un proyecto socialista. Órale, mira, dice aquí Laura García. Saludos, César. Iván Mares, excelente persona y ser humano. La colonia Temajac te agradece todo lo que has hecho y nos consta que cumple lo que dice. Gracias, Laura García. Manden sus comentarios. Si les ha quedado mal, díganlo también, díganlo. Claro. O sea, sabes que quedaste de venir, no viniste, pero cosas verídicas. No vayan a salir con sus pendejadas, la verdad que... No. Este programa, ahorita nos vamos a alojar, al ratito nos vamos a alojar. Ahorita queremos darles la información que debe de, la seriedad que debe de llevar el invitado. Y al ratito echamos desmadre, pero entiéndanme. Hay que utilizar las redes sociales para un bien común. Y si podemos utilizar las redes sociales para apoyar a mucha banda, pues qué mejor. Claro. Qué mejor. No, y más que nada, Héctor, poder utilizar estos medios de información para poder decirle a la gente y promover más que nada la participación social. Es importantísimo participar desde nuestros espacios, desde nuestras colonias, desde nuestros municipios, desde nuestro estado. La participación es importante para la solución de los problemas. Sí. ¿No? Entonces, como lo decía anteriormente, el poder está en el pueblo, ¿sí? Y el pueblo tiene que estar en las decisiones. Exacto. Y, ¿no? ¿Sabes qué? Yo lo que estoy en contra es de que la gente les dan algo y ahí van, de borregos. Y luego, no, pues ese cabrón no hace nada. ¿Por qué? Porque no les dieron nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y hay que quitar eso. Sí, no, y de hecho es un mal que hicieron. Digo, y no voy a señalar tampoco a los que han interpuesto su gobierno, pero es un mal que han hecho. Han hecho ciudades asistencialistas más que generar programas y proyectos productivos que verdaderamente saquen adelante a los pueblos, a la gente, a las familias, a los jóvenes, a las madres solteras, a los adultos mayores, ¿no? Hoy hay adultos mayores que aún son útiles, sí, que aún son, sí, útiles, y los gobiernos y los sistemas los hacen inútiles. Exactamente. ¿No? Y ellos pues prácticamente pues se sienten inactivos y desgraciadamente pues tienen que estar a enmiendas de los programas sociales. Exacto. ¿No? Entonces los hacen asistencialistas cuando todavía somos un país productivo, ¿no? Desde los jóvenes hasta los adultos mayores. Yo fíjate que tengo esa experiencia. Ahí en el taller donde trabajo un taller de transmisiones automáticas, llegó un cliente, oye, mi camioneta, ¿cuánto, tanto? Uy, no, pues me voy a esperar hasta 15 días más, que me den mi pensión y que me den no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué. Y le dije, oiga amigo, con todo respeto, pero usted está macizo, o sea, todavía puede ir a vender semillas o algo. No, ya, mis piernas. O sea, la misma gente, el mismo gobierno malo te hace inútil. Claro. ¿Por qué? Porque, no, ya, usted ya no trabaje, usted ya está para que ya viva de sus pensiones. Oye, las miserias que les dan las pensiones. Yo fuimos a acompañé a un amigo a... Llevamos al papá por la pensión. ¿1,600 el mes? Sí. Y ya los debía el señor. Le dije, no, eso yo lo saco en un show. Vámonos, yo lo invito a mis shows. Ahí me ayuda a moverle la música y todo. Se divierte, se distrae, come. Si le gusta tomar, toma. Y se gana un pesito. No quiso. ¿Sí? No quiso. Es lo que te digo, se generan personas asistencialistas, ¿no? Conformistas, donde se quedan en un estado de confort cuando se pudiera generar muchísimo más, ¿no? Estando, sí, activos. Y pues bueno, esto es una de las acciones que desde la visión de este nuevo proyecto de país, son de las acciones que hoy... Claro que apoyamos de parte del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a favor, claro que vamos a respaldar que vayamos en contra de la corrupción, de la impunidad, también estaremos respaldando el combate a la corrupción, ¿no? O sea,
son acciones que sí se tienen que combatir juntos con los gobiernos que están peleando por esos derechos, pero también tendríamos que tener autonomía, ¿no? De poder no solamente señalar, respaldar las buenas acciones, pero sí también señalar y proponer soluciones para dar soluciones a esos problemas. Fíjate que yo digo, no soy analista político, no soy en contra de la política ni nada, no me quiero meter en problemas, sino mañana payaso asesinada, no es cierto. No me gusta porque, para empezar, vamos a hacer una mesa de debate que, pues, obvio voy a perder, porque, pues, este es político, yo no. Pero sí es una realidad que el gobierno que estuvo antes de este nuevo gobierno, pues nos dejó muy mala vibra, ¿no? Nos dejó, no en la calle, porque, pues, bendito sea Dios, los mexicanos somos chambeadores y le buscamos y le taloneamos, ¿no? Pero este nuevo gobierno, a mí lo que me da mucha risa, y lo he mirado en Facebook y lo he escuchado de viva voz de personas que son de los contras, ahí está, querían al viejito, y no ha hecho nada, espérame, no llevamos ni 6 meses, cabrón, y tú ya quieres que sea la lámpara de Aladino. No, yo no estoy diciendo que el señor esté bien, tampoco estoy diciendo que el señor está mal, pero sí se le está viendo que está haciendo algo, ¿no? Pues al menos el combatir la corrupción, la impunidad, la poca transparencia, eso es hacer mucho. Sí. El cómo rescatar el recurso económico y ponerlo ahora sí que al servicio de los más necesitados, pues esos han sido logros. Sí. Entonces, sí, como bien lo dice Héctor, hemos vivido, digo, al menos yo tengo 45 años y ya me ha tocado vivir algunos gobiernos pasados, en los cuales yo, cuando ganó el gobierno pasado, con la representación del presidente, expresidente Peña Nieto, me daba tristeza escuchar que decían las mujeres que votaban por el presidente porque lo veían guapo. Y eso perjudicó, de verdad perjudicó, cuando no concientizas bien el voto, cuando no hacemos uso de ese derecho, sí, que nos garantiza la Constitución mexicana, de ejercer el voto para decidir quiénes queremos que nos gobiernen, que nos conlleven nuestro sistema. Pero sí veo con tristeza eso, porque hoy yo pregunto, y de hecho todavía hace un año, 2 años atrás, yo le preguntaba, aparte del capital que votó por ese gobierno, decía que si se consideraba que había cambiado su modo de vida, y me dicen no, al contrario, está peor. ¿Sí? ¿No? Entonces eso es. Muy bien, mira, estamos bien a gusto, pero tenemos que ir a venderles algo antes de irnos al corte. Furia Chicana, saludos, Héctor Tripín, excelente programa. Mi hermano, gracias, es un honor que me comentes algo, señorón de la lucha libre, el señor Furia Chicana. Ya te platicaré luego quién suenan mis hermanos. Vamos a ir un corte y ahorita regresamos, vamos, suénamele, compadre, vámonos. We'll be right back.
candidato a diputado local en esta pasada. Muy bien, ya regresamos, ya llegó la Muñe. Hola, ¿cómo están mis amores? Buenas tardes. Pues eso de andar trabajando está súper padre, aparte que ahorita con este caluroso y bien nublado día, Dios de mi vida, está horrible, ¿cómo ven? ¿Sí, verdad? La verdad que sí. Yo no puedo decir la marca, pero ya casi me acabo la... Sí, yo también tengo agüita aquí. Hoy yo llevo 3 litros. Sí. Ay, sí, la verdad, sí. Ok, pues una disculpa por haber llegado un poquito tarde, pero pues cuestiones de trabajo, ya saben, pero ya estoy aquí. César, bienvenido otra vez, yo te doy la bienvenida por estar aquí en el programa con nosotros, compartiendo. Ya ahorita me estaban informando de lo que están platicando para ponerme ahora sí que al día con el tema. Entonces, pues ahora sí, platícanos a grandes rasgos. ¿Qué es lo que tú haces? Si tú lo pudieras definir en una palabra, ¿qué haces? Organización popular. Organización popular. Organizamos a la ciudadanía para que pueda ser autosuficiente y no necesite mucho de los órganos de representación de los gobiernos, ¿no? Okay. ¿Tú perteneces a algún partido o eso lo haces tú junto con algún grupo de personas? Sí, lo hacemos un grupo de personas. Nosotros ahorita, esa es la forma de organización, un grupo de amigos donde nos sentamos una vez y identificamos que los gobiernos pues son eso, ¿no? Ajá. Solamente promesas y promesas y promesas. Exacto. Las mismas promesas de campaña. De siempre. Entonces decidimos rescatar uno de los derechos constitucionales, el tema de la organización, el derecho a la organización popular, y hoy salimos a las comunidades. Ya lo platicaba en una anterior participación, que salimos a las comunidades un poquito más golpeadas, más marginadas, en donde organizamos a la gente, instalamos comités y a través de los comités los enseñamos a que sean autogestivos, que sepan cómo y cómo direccionar una gestión, y aparte que hay un derecho constitucional, el 8 y el 23, ¿no? Okay. El derecho a la organización popular y a la gestión, aunque no tenga representación legítima ante los gobiernos municipales, y los gobiernos en el 23 que tienen la obligación de recibirlos, y no solamente recibirlos, sino atenderlos y darles solución. Perfecto, ok. Entonces, en tus palabras, entiendo perfecto, en las mías, yo voy a explicar lo que yo entendí de lo que acabas de decir. Tú conformas un grupo de personas que van a las calles marginadas y ayudan a las personas que más lo necesitan a salir de los problemas que tú ves en esa colonia. Ok, van y se establecen colonia por colonia, deciden en qué colonia ir, o simple y sencillamente al azar dicen, bueno, mi primo está en tal colonia, entonces voy a ir y les voy a llevar la ayuda ahí, ¿o no es así? En algunos casos sí, en algunos otros no. Fui candidato a diputado yo en esta pasada elección, lo cual me permitió conocer de fondo los problemas de las comunidades, y bajo ese análisis hacemos ya las intervenciones, ¿no? Pero en algunos otros sí, son recomendaciones. Oye, fíjate que mi hermana vive en la colonia Prados, de Nestipac, ¿no? Y la problemática es de que no tienen el uso de suelo, los asentamientos son irregulares y por lo tal no llegan los beneficios de los gobiernos porque no tienen cómo justificar el gasto. Entonces ahí entramos, porque son cuestiones que cuando van los candidatos a diputados, que son los que deberían de ver ese tema legislativo, van y les prometen muchísimas cosas que ellos no pueden hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos son legislativos, no son ejecutivos. Ajá. Entonces van y les prometen que pues le van a entrar al tema, es más, que van a tener su posesión de la tierra, y pues bueno, les dicen en infinidad de cosas. Ah, pues eso, nosotros vamos y les abrimos un poquito más el panorama del cómo funciona y cuáles son cada una de las actividades que tienen las representaciones políticas. ¿Qué hace un regidor? ¿Qué hace un presidente municipal? ¿Qué hace un diputado local? ¿Qué hace un diputado federal? Para que tengan claridad a la hora de emerger un voto. Ok, ¿no? ¿Y esos recursos que utilizan para ayudar a estas colonias marginadas, de dónde salen? No son recursos, si hablas en temas económicos. Económicos. No hay recursos, meramente nosotros pagamos nuestra gasolina, nosotros apoyamos con las copias para los oficios, no hay un presupuesto como tal, ¿no? O sea, no es de su bolsa, claro, de cada uno de los que dinero, conforman. Dinero, y que aparte no es un gasto relevante, ¿no? Es meramente el gasto del día, que ponerle gasolina a tu camioneta, a tu coche y trasladarte de una colonia a otra,
Pues es esto, ¿no? Yo actualmente tengo un tallercito de carpintería, okay. De donde pues genero recursos, okay. No son muchos, pero me da para vivir. Ok, entonces tú estuviste ya en la política en sí, en la función pública, ok. ¿Te lanzaste como regidor? ¿Me comentas? Candidato a diputado. ¿Candidato a diputado? Ok, ¿candidato a diputado de qué lugar? Del partido Nueva Alianza. Del partido Nueva Alianza. Aquí en Jalisco, en el Distrito 4, ahí en Zapopan. Ok, sí, porque ahí vi algunos comentarios que estaban haciendo en Facebook, querían, tenían mucho como el interés de saber quién eras, de dónde saliste, qué haces, entonces yo quiero que les quede bien claro, igual si esta persona también nos está mirando ahí, que le quede bien claro, y como bien lo decía mi compañero ahorita que yo entré, que escuché, comente las preguntas que tenga, lo que quiera preguntarle a él, las dudas que tenga, pues obviamente díganoslas aquí, ahorita que lo tenemos aquí en vivo y en directo para todos ustedes, pues obviamente él que aclare todas esas dudas que, claro, que la gente tenga, ¿no? Sí. Ok, entonces ustedes no van y hacen una campaña como para que tú seas próximamente, no sé, elegido de algún partido. Ustedes ya tienen conformado su propio partido que va a ser independiente, a lo que estoy entendiendo, ¿o no? No. A ver. No es un partido independiente, es un partido común, como común. Los okay. demás, no con el mote de independiente. Okay. Estamos buscando el registro a través de la representación de país, así, okay. de hecho así va a aparecer, si próximamente en nuestras participaciones y en nuestras promociones como país, que es el Partido Amplio de Izquierda Social. Esto va a ser en toda la República. Hoy tenemos presencia en más de 20 estados de la República. Okay. Ya en algunos estados ya se dieron las asambleas estatales, en donde el INE es como avala la participación, uh-huh. en cada una de las entidades, así es. Federativas. Uh-huh. Entonces ya en algunos estados ya se dieron esas asambleas. Aquí nosotros estamos promoviendo que en Jalisco la tengamos entre agosto o a mediados de septiembre, uh-huh. nuestra asamblea, por lo que hemos estado haciendo un trabajo pues arduo, ¿no? De visitar a las comunidades. ¿Por qué? Porque no se puede pensar en pedir el apoyo de los ciudadanos cuando no acompañas sus necesidades. Así entonces es. No podemos llegar a las comunidades y decirles, oye, apóyame, quiero formar parte, quiero ser tu representante, sí, pero ¿quién eres o cómo le hacemos, ¿no? Exacto. Entonces necesitamos estar muy cercanos a la gente, ver por sus necesidades, ganarnos su confianza, que hoy la política está muy desprestigiada y los políticos más. Hoy y ¿sí? siempre, yo creo, ¿no? Y los políticos más. Entonces queremos cambiar ese chip, ¿no? Esa parte, ¿no? De la participación, y que la gente verdaderamente entienda que la participación es importante para las soluciones de los problemas. Tú no te vas a hacer como los políticos, decía un actor muy famoso que hizo la señora presidenta, no me acuerdo ahorita su nombre, que decía Gonzalo Vega, que decía los políticos prometen hasta meter y ya metido tenga lo prometido, ¿no? ¿Tú no te vas a hacer de ese tipo de político? No, fíjate que no, cuando identificas y cuando tienes identidad, uh-huh. cuando verdaderamente la participación dentro de la política es por un ideal, por lo que tú crees, por lo que tú piensas. Cuando desvirtúas eso completamente, puede ser también parte de los un político más, ¿no? Sí. Pero entonces hay que identificarse, hay que saber verdaderamente quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y a dónde vamos. Y a dónde, ¿no? vamos. Bien, exacto. decía también el dicho, ¿para qué caminas si no sabes a dónde vas? A dónde vas, exacto. ¿No? ¿Y qué prometes tú? Nada. ¿No prometes nada? La verdad es que en mi campaña como candidato, yo hice una campaña más informativa que de promesas, ¿no? Okay. O sea, yo me dedicaba más a informar a la gente para que tuviera ellos un poquito más amplia la visión sobre cómo decidir el voto y hacia dónde decidir el voto y cómo conocer a un buen o un mal político. Yo creo que en México no tenemos como esa cultura, ¿no, compañero? De estudiar, de leer, de ahora sí que de ilustrarnos para saber a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho, qué podemos exigir y qué podemos como limitarnos a aceptar. Mira, antes de que llegaras comentaba yo eso. La gente, tú la compras, uh-huh. dales un dulce y ya votaron. Este es el bueno, este va a dar. Llégale y promete, no, explícales, como en este caso mi hermano explicó y todo. No, pues este no da nada, no es bueno.
Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos impuestos a que nos den, a que nos den. Así es, todo el tiempo. Si quitáramos esa bendita cultura, porque así le dicen, de que me das, voto por ti, no me das, no voto por ti, y hablo pestes de ti. Si quitáramos esa, para mí, esa anticultura, sería tocarlo. Y aún con eso, Héctor, yo te quisiera decir que en este pasado proceso electoral la gente identificó que sí tiene el poder, ¿no? ¿Sí? Que el poder emana del pueblo, ¿no? Y hoy esta alternancia que se han visto tanto en lo nacional como en lo local, esta alternancia política ha dado mucho a que los ciudadanos ya valoren un poquito más el poder salir a votar, ¿no? Aunque no ha sido una votación muy amplia, ha sido un porcentaje muy, muy bajo, aún la participación de la gente está resentida, ¿no? Y sale a votar el 40, 43%, ni el 50% sale a votar. Yo te soy sincero, ¿eh? Acabo de ajustar 48 años y una pura vez, esta pasada, voté. Porque yo no... mal, compañero. No, yo sé que hago mal. Yo sé que hago mal, pero ¿sabes qué? Es que siempre decíamos lo mismo, votes por quien votes, ya sabemos quién va a ganar. Claro. Que ese era el dicho. Sí, bueno, pero ahorita no sabíamos que iba a ganar Peje, y ganó Peje. Yo no le veía como tanta la... Yo sí, digo, no sabía, ajá, pero yo sí tenía una, no sé, intuía, ajá. Yo decía, va a ganar este señor porque es el más fuerte. Los demás no se les miraba ni pies ni cabeza. Pero fíjate que Héctor, no tanto el poder decidir en lo personal de quién por quién votar, o sea, hablando físicamente. Estás hablando de un sistema, o sea, de lo que padece muchísimas, de lo que padecían muchísimas familias, ¿no? La falta de oportunidades, la falta de empleo, la inseguridad que vivíamos, que todavía hasta la fecha, que seguimos viviendo hasta la fecha, pero ha sido una consecuencia de los malos sistemas de gobierno. Entonces, el hartazgo de la gente fue una parte muy importante que influyó para dar la alternancia y darle la oportunidad a que otro gobierno llegara. Pues déjame decirte que sí, como tú bien lo mencionas, todos los mexicanos hiciéramos ese movimiento y tuviéramos esa cultura de poder ilustrarnos y de poder leer más lo que es la Constitución y de poder saber a lo que tenemos derecho, nosotros mismos ejerciéramos todo esto, ¿para qué? Para que México fuera hacia donde nosotros queremos tenerlo, un México mejor, un México tranquilo, un México sin violencia, un México bien, ¿no? Porque te voy a comentar algo, Michelle García, sí, ¿verdad? Michelle García, que es un amigo de nosotros que el estuvo de aquí. Casetas. Haz de cuenta que Michelle está haciendo un movimiento increíble y él ha unido a gente, es un gran líder, ha unido a gente que liberan casetas. Artículo 11 dice no tránsito libre por tu país, no pagas, no tienes por qué pagar cuando la caseta ya cumplió su concesión, tú no tienes por qué estar manteniendo de tu dinero esa caseta cuando ya se pagó, ¿no? Entonces, él ejerce ese movimiento, tanta gente se le ha unido, tanta gente lo ha hecho, pero gente que tiene ya la cultura de estudiar, de saber y de poder como contrarrestar esa parte de que te digan, no, es que no lo puedes hacer. Claro que lo puedo hacer, es mi derecho ejercer el artículo 11 de la Constitución. Claro, y ¿no? Como ellos, muchos artículos más, ¿no? Pero como tú bien dices, no tenemos la cultura, los ciudadanos comunes, que de la clase trabajadora, que prácticamente se piensan en trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajas no comes, ¿no? Entonces, pues poco le dan tiempo a poderse meter a estudiar un libro, ¿no? Entonces, esto de que tú comentas sobre las luchas de la liberación de las casetas, esto es parte de las luchas que nosotros vamos a encabezar también, ¿no? Ay, que está padre, yo me voy a unir a eso. En cómo de verdad defender nuestros derechos. Eso y son derechos todo. Constitucionales ante una Carta Magna, ¿no? Que no las hicimos nosotros. Las hicieron los políticos. Desgraciadamente, ha habido modificaciones en la misma Constitución, pero modificaciones a modo, ¿no? En donde poco es la participación, aunque se consideren incultos, uh-huh, y que solamente sea temas de políticos,
no dejan de ser servidores públicos. Así es. ¿No? Entonces así sí es. Deben de involucrarnos a la parte social, a la parte ciudadana, en donde verdaderamente nos pega la necesidad, sí, y verdaderamente es. Hacer políticas públicas y leyes y reglamentos que sí vayan a favor de nosotros, ¿no? Y que solucionen los problemas, no solamente que generen capital político para los políticos que tienen y que quieren tener un cargo más allá. Dice Rutilio Ceras, wow. Saludos, muñeca. Ay, mi vida, él es uno de mis compañeros de la empresa, la nueva empresa donde estoy trabajando. Entonces, él ya me había dicho, quiero verte en alguno de los programas que estés. Gracias, gracias por verme, te veo mañana. Santiago Guzmán Silva, saludos, los girasoles, Guzmán. Ay, dice la Harry Morra, saludos. Un beso. Saludos para todos los presentes, un voto saludo. Saludos. Ella es Ari Mora. Déjenme decirles que obviamente no dejen de ir a los girasoles, es en el Paseo de las Carretas número 10, ahí está un ladito de fraccionamiento Chulavista, ahí en Tlajomulco de Zúñiga, va a encontrar la mejor comida, el mejor precio, el mejor ambiente familiar. Súper barato, de verdad, puede ir ahí cualquier día, descansa los martes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El platillo más caro, de verdad más caro, está a 130 pesos. Usted puede ir ahí, hay un estanque padrísimo donde ahí pescan la trucha, la venden ahí mismo, la cocinan, usted va del agua a la estufa y a su paladar. Entonces no deje de ir ahí todos los días, excepto los martes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Paseo de las Carretas número 10, fraccionamiento Chulavista, a un costado de fraccionamiento Chulavista, ahí en Tlajomulco de Zúñiga. Ahí los invitamos para que vaya y nos visite, patrocinador oficial de este programa. Dice Gustavo Guzmán, saludos al restaurante familiar Los Girasoles. Un saludo, a ver si cuando yo voy me hacen descuento, Nos van a hacer descuento a todos cuando vayamos. De hecho, ya estamos viendo qué es lo que vamos a hacer para el Día del Padre, porque así como agasajamos a todas las mamacitas y mamazotas ese día 10 de mayo que estuvimos ahí, pues ahora vamos a hacer algo bien padre para todos los papás, papacitos y papazotes, que se den cita ahí en Los Girasoles. Recuerden, Paseo La Carreta número 10, a un costado de fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga. Ahí nos vamos a ver. Muy bien, muy bien. Yo quiero mandar un saludo al restaurante Los Girasoles, voy a ir a desayunar, no, voy a comer, me hagan descuento, no vayan a tomar el pelo ahí, por favor. Sean hijos de Dios. Sí, no, y aparte que hay música variada. Él quedó de ir a dar un show y nada más ni ha ido. Pero ahí va. No me han invitado. Ay, vámonos. Están los hermanos Vázquez de Cuesco, Matitlán, Jalisco. Está Zoe la Coyota. Ha estado Ari Mora también ahí cantando. ¿Cuándo vas a estar? ¿El domingo vas a estar tú ahí? Y pues hay varios artistas en vivo. Ahí está. Varios artistas en vivo que hay ahí para que vayan. Está un imitador también que cuenta chistes, imita. ¿Quién es? Súper padre. Ay, no recuerdo su nombre, pero está ahí. Ah, Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel? Es muy más conocido, muy, márquenme, muy, muy famoso. ¡Qué perra, qué perra! Los qué Girasoles. Perra, mi amiga. Los Girasoles, 3310-903453. Márquenme y nos agendamos para ir a dar un show. Ahí está, Los Girasoles, que también tiene a domicilio, servicio a domicilio. Usted ahí ve en pantalla los números de teléfono, chécamelo por favor, los números de teléfono del restaurante Los Girasoles, y si usted no quiere ir, no quiere salir de su casa, quiere estar ahí bien acurrucado con quien usted quiera, bien empiernado, hable para que le lleven su pescadito zarandeado, su aguachile rojo, verde, sus camaroncitos al mojo de ajo, sus camaroncitos empanizados, su trucha ahí doradita, súper rica. Imagínense que le lleven una trucha. Y los pero no, también ahí hay otras cositas que hay variedad, hay una gran variedad, hay una gran variedad de platillos. Me sacó hambre. Ok, teléfono para pedir o reservaciones a Los Girasoles es 33 36 92 39 18. Ahí está, gracias por esa gran información. Reserve ya. Sí, le mandaron la información por el Chicharito. Por el Chicharo, más aquí César, me estaba soplando el número de teléfono. El Chicharo ahora trae cachucha. ¿Verdad que sí, pinche Chicharo? Arrimorro. Ahora se vino de cabrón.
Vato. ¡Qué perra! No, y ahorita me van a decir más perra. A ver, suéltala. Señores. Suéltala de tu ronco pecho, amigo. Gracias a mis publicaciones que he subido de que me paguen. ¿Ya te pagaron? Nada más me queda una. De ahí más, los 18, las 18 personas que me debían. Los 18 personas que me debían. Nada más 17 ya pagaron, me falta una. Que diga, ¿quién es? Sí, no, y sí lo voy a decir, sí lo voy a decir. Quiero mandar un saludo a Tania 400. No, yo ya había dicho, la neta. ¡Perra, mi amiga! Yo dije, o me pagan o los quemo. Y ya paga, desgraciada. Mira, con 400 me voy a Manzanillo, le echo gasolina. Ay, no. Bien a gusto, ya ni contesta. Déjame decirte, para si no lo saben ustedes, hay una aplicación, se llama BlaBlaCar. Ahí cheque su celular, baje esa aplicación. Si usted va de aquí a Puerto Vallarta, Querétaro, a cualquier parte, le cobran 300 o 350 pesos. Es como un Uber, más barato que el camión, y la verdad es que es un servicio de calidad. Muy bien. Porque ya viajaba. Es como un Uber. Haz de cuenta que es un Uber, es una aplicación. Entonces ya tú mandas que vas, digamos, voy de aquí a Querétaro. Ah, 300 pesos o 350. Y van, te recogen, llegan a un Oxxo, te compras lo que quieras, vas en un carrito así, como con aire acondicionado, a gusto, como si fuera un Uber. ¿Tú solo? Tu familia, quien vaya, son cuatro o cinco personas. Muñe, te está corrigiendo Gustavo Guzmán, dice, es camino a la presa número 10. Ay, gracias Gustavo, camino a la presa número 10. Saludos a la Muñe, de parte de los pescadores de los girasoles. Ay, esos chiquillos, no, tienen que ver ese video, fuimos a hacer ese video, ahí me tienen a mí sin zapatos, metiéndome al lago, pescando la trucha, no, yo no sé, ahí andaba cayéndome con todo y micro, y los chavitos, ellos todos bien emocionados. No, o sea, estaban todos agarrándote a huevo, ¡puercos orejones! No, yo nomás me subí a mi vestidito así. No, ya me imagino todos viendo el agua así. No estaban viendo la trucha, estaban viendo otra trucha, ¿eh? Uno de ellos me prestó sus zapatos, porque obviamente yo traía. Y te los puso como la. Como la Cenicienta. Así agarró y me puso los zapatos. Y ya me metí yo al agua. Ahí estuvimos grabando ahí un videito que luego le vamos a compartir para que vea que estuvo padrísimo. Saludos a todos ustedes, pescadores de Los Girasoles, que es Avenida La Presa número 10. Dice Ari Mora, saludos a la 400 mal quedada. Ya será la escondida 450. ¡No, cuál! ¡Ya 1,000! No, mija, ya llevas más de... Mira, así me los pidió prestados cuando fuimos a grabar la película Viaje a la Antigüedad. ¿Desde entonces? Ya van 3 películas. ¿3 años? Duran... ¡No manches! ¡Ya paga, desgraciada! No, o mándame mensaje y méntame la madre, no hay pedo. Pero date, hola, estoy viva, me preocupo por ti. No es cierto, yo me preocupo. ¿En serio? Pero mira, que Dios la bendiga y pero paga. Pedir que haya continuación de esa. Sí, no, oye, ya hicimos el viaje a la antigüedad 18 y todo. Pues nos vamos a Los Girasoles, camino a la presa número 10, ya sabe, vámonos a Los Girasoles a disfrutar de buena música, buena comida, buen ambiente, vamos a cantar, vamos a tomar una chelita, un tequilita, vamos a escuchar buena música. Y que nos agarren la trucha. No, pero vamos, compañero. Sí, sí, vamos, sí, nos ponemos de acuerdo. Nos metemos al lago, nomás te llevas tu traje de... ¡Ah, no, lo traigo puesto, mira! Nos metemos al baño. Todavía no me lo quito de manzanilla. Pescar truchas, es camino a la presa número 10, a un costado de fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga. Un saludo... Restaurante familiar Los Girasoles. ¡Allá! A mí ni me invitan. Un saludo a José Plasencia, que hoy es su cumpleaños. ¡Sí, bravo! Gracias por la invitación, mi hermano. Vives cuadras de mi casa y nunca. No, transmitieron en vivo y allí hicieron una asada. ¿Sabes qué? Ojalá te dé chorro, carnal, la neta. No hizo pastel. Yo te lo doy, no hay pedo. No hizo pozole, riquísimo su mamá. No hicieron nada.
¿No? Nada, nada. ¿Ni unos tequila wars ahí? Ni tequila, no hubo nada. No, entonces soy yo. Ni Ari le cantó las mañanitas. Ni la O. No pasó nada. Ni el morro ese cantó. Ni el morro ese cantó. Machín, mándanos a comerciales para ahorita regresar. ¿Qué tranza, vato? Dile. ¿Qué tranza, vato? Comerciales. Sí, Simón, morro. Mándanos a comerciales. ¿Qué morro? Vamos a irnos. Gracias, ya regresamos. Quiero decirle que ese promo nos lo hizo Criatán. Criatán nos hizo ese promo, que por cierto le debemos todavía algún. ¡Hijos! ¡Mira! ¡Alguien! No, ¿alguien? Pues dejaste herencia, Tania. No, déjame decirte, precioso, el padrino de este programa, Criatán. Mira. El padrino de este programa, Criatán. Y es falso. No, mi chulo, no, personalmente. Es el del año pasado. Personalmente había quedado de hacerle desde ayer ese depósito que tenemos ahí, pequeñito depósito. Yo te los puedo llevar si quieres. Ahí está, te los va a llevar ahorita Tripín para que se los pidas y luego no me ande diciendo ahí. Sí, no, yo no digo nada, ustedes son. Queda aquí en el programa que a Tripín se le van a dar 150 pesitos. Eso. Que quedaron pendientes. ¿150? No, cóbrales 400. Ya le pagué todo el resto. Ah, nomás queda un saldito. Sí, nomás quedan 150. ¡Qué pena, mi amiga! No, sí, Criatán, una disculpa aquí pública, pero ahora sí que los tiempos se me fueron y ya no alcancé a hacer ayer el depósito, entonces hoy te los envío. Yo te los llevo, gordo, yo te los llevo. Con el gordo, padrino de este programa, gordísimo. Sí. Quiero felicitar a todo al hotel donde llegué, me dieron un trato chingón. A ver, ¿cuándo nos invitas? Mira, sí, los descuentos. Fuera de las cortesías. Toca aquí. Me dieron un tratamiento. No les enseño las nalgas porque me las rasuraron. Sí, se siente. Sí, me dieron un tratamiento, me dieron una capacitación, me dieron una conferencia, mini conferencia personal. Gracias, eternamente agradecido. Hoy vengo al millón, mi pila viene al millón. La verdad, sí. No traigo. ¿Chones? No traigo. No, digo, ya habíamos quedado que mi desmadre iba a ser el desmadre, ¿no? Pero honestamente traigo la pila al millón. Gracias a toda esa gente, a todos los chavos, no recuerdo todos los nombres, pero a todos los de animación y deportes, benditos. ¿Qué hotel? Es Vista Club Playa de Oro y me voy a volver a ir en octubre. ¿En qué lugar está? Esto es Manzanillo. Manzanillo, pues si no quieres, ¿cuánto te costó todo el viaje? Gasolina, casetas, todo, ¿cuánto gastaste? Lo regaló mi hermana. Por eso, pero más o menos. Estaban cobrando 3,700 todo incluido. Ya, pasaje, bien, todo. Era como una almuerzo, desayuno, todo. Sí, todo. Bebida. Excursión. Desde que te voy a promocionar, carnala. Desde que te subes al camión aquí, ahí en Lomas del Gallo sale, ya vas bebiendo. Llegas allá, en cuanto llegas, te ponen tu brazalete. No es el clásico hotel
que, ay, no, hasta las 3. Ah, sí. No, llegamos 7 de la mañana, 7 y media ya estábamos agarrando. Disfrutando de las instalaciones. Sí, a las 7, de 7 a 11 el desayuno, de 11 a 3 el snack, no, de 11 a 1 el snack, de 2 a 6 la comida, de 6 a 8 el snack, no, miento, de 7 a 11 la cena, y de 11 a 1 el snack. O sea, todo el día tragas, sí, todo el día comes, porque no comes, tragas. Hay bebidas, hay este, no, yo no pedí bebidas porque pues no tomo, ¿no? No bebo alcohol, pero pedí unas piña colada y unas medias de seda sin alcohol. Media. ¡Ay, papá! Ay, pedí unas medias de seda y no me quedaron. No. No, cállate, que llega alguien y... coladas, ¿no? Oye, llegó una señora y dice, oiga, quiero sexo en la playa, y yo... ¿Neta? O sea, era... Que, no, yo dije, ¿era qué puerca? Ese era su y ya, gusto. Y luego llegó otro y dijo, debe una mamada. Yo dije, no, ¿sabes qué? ¿Puede pedir eso? Yo ya no quiero nada, le dije. No, son bebidas que le ponen, les ponen nombres así. Y yo, ya me dice, no, es que, ¿sabes qué? Oh, le dije, es que no mames. No, oye, dame una mamada. No, mínimo una chesquito, qué sé yo. Así en seco. Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer. Bueno, César, después ya de este, ahora sí, este paréntesis que hicimos aquí como para despabilarnos un poquito y que la gente tuviera oportunidad ahí de analizar todo lo que nos estás diciendo, todo lo que traes, ¿dónde podemos localizar a César para ya sea unirnos, para saber más de ti, para ver la labor de cerca, que realmente estés realizando esa labor, porque mucha gente tenemos ese morbo, ¿eh? Ay, así dice, nomás porque está aquí. Exactamente. Y ya no volvemos a saber del político, al fin. Entonces, dinos dónde podemos localizarte, dónde informas, dónde vas a estar o las labores que vas haciendo. Pues solamente manejo el Facebook. Ok. En el Facebook me encuentran como César Iván Mares. Ok. Pueden ahí, y ahí yo voy subiendo cada una de las actividades que tenemos en el transcurso de la semana. Okay. Y pues, como soy un ciudadano público, pues doy mi teléfono personal. Mi teléfono personal, igual lo puedo dar aquí, es el 33-31-17-65-82. Ese es mi teléfono personal, ese es uno, y el otro es 3310-50-52-89. No me escondo de nadie. Obvio. Soy una malaria. Soy una figura pública y todo aquel que necesite de mi apoyo. ¿No le debes a nadie? Puede llamar. No, si sí, le debes a alguien como alguien de 400 y otros de 150, yo no sé qué vamos a hacer acá. ¡Haga, puerco! Pero sí, es mi teléfono particular y contesto hasta las 10 de la noche, porque sí, trato de dormir bien por las noches, pero hasta las 10... Hacia las 10 apagas el celular. Apago el teléfono, sí. Muy bien. Y vuelvo a activarlo a las 9 de la mañana. Perfecto. Ok, César. Entonces, pues igual ya dijimos tu Facebook, ya dijimos tu número personal, rarísimo, ¿eh? Sí. Que una persona, sí, una figura pública, como bien tú lo dices, de su número personal, porque se presta muchísimo a amenazas, sí, porque no, se presta muchísimo a cosas buenas o a insultos también en algún momento que la gente pudiera hacerlo, como lo hace en Facebook, y es muy libre. Yo creo que todas las personas somos libres, libre expresión en México, que eso es algo también muy bonito, pero a veces no pensamos como en esa parte, ¿no? No vas de acuerdo con sus ideales, entonces ya te amenazan y cositas así, ¿no te ha pasado? Sí, fíjate que sí. Ay, pero qué miedo. Pero de hecho, dentro de la función pública, ajá, cuando fui, de hecho fui comandante de dos policías municipales, esa parte no te lo dije. Anda. Fui comandante, fui director de dos policías en el Estado de México, de, uh-huh, Chalco y Ecatepec, dos municipios muy... Oh, sí, lo leí, ahí lo anotaste en Facebook. Muy problemáticos, uh-huh, todavía en la actualidad. Entonces, pues sé lidiar con ese tipo de problemas. Al final no me enfrasco, no vendo drogas, no promuevo la drogadicción, no promuevo la prostitución, no promuevo nada que vaya en contra de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué haces?
Entonces, entonces ya no quiero. Entonces, pues prácticamente, pues duermo a gusto, ¿no? Y la verdad es que la gente, a toda la gente que yo visito en las comunidades, tiene mi número particular y tienen la libertad de hablarme, ¿no? Y muchísimas veces hasta me hablan para temas personales, ¿no? Este, y tú ahí de psicólogo, sí, César, sí, sí. Ya, sí, mi hija, sí, no, sí, sí, sí. La verdad es que sí llega a pasar. Y la verdad es que no tengo ningún problema. No, no, nunca te ha pasado. A mí un día me pasó, ¿eh? Me habló una amiga que está en México. Saludos. Y me dice. ¿No digas quién? No. ¿No digas quién? No, pero saludos, Xochitl. Y me dice. Oye, güey. Le dije, ¿qué pedo? No me ha bajado. Le dije. ¿Y yo qué, güey? Pues, güey. Ni modo que de aquí hasta allá haya aventado el baile. No, güey. No, o sea. Dame un consejo. Pues. Chíngate un tequila, güey. No, porque dice, neta, le digo, sí, porque yo me voy a chingar otro, güey. Bueno, yo, si te sacan de onda con esas comentarios. Tan personales. Que te tienen tanta confianza la gente, sí, que, claro, que se abren de capas y sabes que traigo esto, y es padre, ¿no? Dice Ari Mora, ¿y nos trajiste algo, morro, de Manzanillo? Ay, no. No, la neta no. Santiago Guzmán Silva, ¿cómo se llama el pelón de la esquina? Ya no lo conocemos. Está ahí, tiene su taller el vato, pero no lo conocemos, sí, carnal. Santiago Guzmán Silva. No sé, pregunta para el otro martes. Ah, ¿de mí? Me llamo Héctor, carnal. Y dice, un saludo para mí que he estado enfermita, Lari Moray, ajá. Un saludo, sí, la verdad. Solo para ti, para que no me golpees, pero ¿a quién se lo mandaste? Sí, la verdad. Dice, solo para ti, para que no me golpees. Ah, bueno, no, ¿cuándo te he golpeado? Para que no la golpees. Te he rompido tu madre, pero nunca te he golpeado. Pobrecita, ya no la maltrates. ¿Estás enferma? Haces, ¿tienes tos? Oh, yo tengo un remedio re bueno para eso. Ahorita. Ahorita saliendo de ahí te van a dar un remedio, Ari Mora. Ok, César, seguimos contigo. Perdone que esto es un programa bien alocado. Estamos así como me gusta, alocados. Me gusta el, ¿sí?, formato. Fíjate que él otras entrevistas. Él comentó. Sí, son muy acartonadas. Sí, él comentó. Acartonada, aquí no tenemos nada. Acartonada a mi tía. Sí. ¿No la viste? ¿No la viste? ¡Hola! ¡Qué pena! ¡Hola! ¡Mi amiga! La semana pasada comentaste, o hace dos semanas, no sé, se metió a la transmisión a ver el programa. ¿Tú? Y me puso a ver qué día me invitas. Okay. Entonces, tenemos que decirlo al aire. La Muñe tiene sus invitados, una gran agenda de invitados. Su servidor también tiene una gran agenda de invitados. Y nos ponemos de acuerdo para traerles gente que vale la pena. Así es. Gente importante, no, ¿eh? Porque luego aquel cabrón va a decir, ¡ay, pusiste! No. Gente. Aclara, compañero. Sí, no. Que van a hablar de grandes temas y proyectos y cosas así, y ya te preguntan y no sabes contestar. Me dijo que no soy profesional. ¡Qué perro! Traemos. Claro, ¡Qué perra! No, para eso no estás enferma, cabrón. Traemos gente que platicamos, la Muña y yo. Llegamos a un acuerdo de el invitado que trae es para que te lleves algo. Así es. No lo traemos invitados por traer. Es para que ustedes que nos están viendo conozcan a todo este tipo de gente que no la conocen. Porque dicen, ay, no, político, rata, esto. No. Es que sí, se hace. Sí, obvio. Sí, es la verdad. Mira, no nos vamos lejos. El que acaba de salir, lo escogieron por guapo, porque era esposo de la gaviota y que la gaviota era pues muy famosa. Y la verdad es que nos dejó, yo creo que no en la calle, en el subterráneo. Entonces... Oye, dice Jorge Armando González Gutiérrez. No había nadie en el desfile, guapos. ¡Así andamos! Yo andaba en Manzanillo. ¿En el desfile gay? Sí, yo representé Jalisco el Manzanillo. Yo de hecho ahí estaba en el escenario, ¿a poco no me viste, Gus? Dice Ari Mora, un saludo para la guapa del programa.
Siempre tan responsable, ajá. Un saludo también para el conductor tan fuera de serie. Ajá. Gracias, ajá. Pues es la única que comenta. No es cierto. Quiero invitarlos antes de... Yo ahorita ya voy a salir del aire. La verdad voy a mear. Y ya me meo. Quiero invitarlos el próximo jueves a mi programa. Tripeando. Vamos conecto. Estamos en TV Jalisco, República 1153, esquina calle 38. Vamos a festejar 2 años de transmisiones al aire. 2 años. El año pasado nos hizo el favor y el honor de apadrinar el primer año la señora Ari Mora. Ah, y este bravo. Año va a ir Leo. Leo Dan. El moreno. El moreno. Ah, el cubano. Leo. Este jueves va Leo. Este jueves. A ver, manager de Leo, ¿por qué me estabas diciendo que querías que fuera mi programa el jueves a las 7 en Conexión Grupera? Ay, Leo. A ver, donde yo te diga que sí va a ir Leo a el jueves conmigo, ¿qué vamos a hacer? No sé. Yo lo tengo desde antes de que viniera aquí a la radio. Lo tengo de invitado. No tengo hasta la siguiente. Entonces, el jueves vamos a festejar 2 años. De transmisiones al aire, gracias a toda esa gente, gracias a toda esa gente que nos mira, gracias a toda esa gente que nos apoya, nuestros patrocinadores, pero muy importante, gracias a toda esa bola de buenos amigos, de enemigos, que yo no tengo enemigos, ellos se consideran mis enemigos, gracias a ustedes nos mira más gente. Gracias a ustedes por sus comentarios, gracias a esa persona que dice que mi programa es de a peso, gracias, ya cumplo 2 años y tú ni al año llegaste, pendejo. Ya es de a 2 pesos. Sí, a huevo. Rutilio Ceras, un saludo, Ari. Ay, Rutilio, saludos, bueno, un beso, dicen que saludo. Gracias, yo los dejo porque la neta ya. Nos vemos. Ahorita regresa él. Ya va cumpliendo sus 2 años. Ahorita va a ir a hacer algo allá, a desahogar sus necesidades. Bueno, César, continuamos contigo. Ok, ¿qué es lo que le prometes a la gente para que pueda seguirte, para que se identifique contigo, para que se una a tu movimiento? ¿Cómo tú llegas a convencer a la gente? Pues que participe. Uh-huh. La verdad es que hoy vivimos y ya tenemos un buen tiempo viviendo una desigualdad muy marcada entre los que lo tienen todo y algunos que les falta muchísimo. Así todavía es. Y yo creo que esa es una de las líneas en las cuales me permite llegar y poder identificarme con la gente. Entonces es muy fácil poder identificarme con ella porque aunque tú me veas aquí en esta posición, bajo esta representación, pues yo creo que no salgo muy fuera de contexto de con ellos. Uh-huh. También soy una persona que tiene carencias, que tiene necesidades, que soy de la gente trabajadora, que genero tener condiciones de vida mejor, y pues eso me gusta compartirlo, ¿no? Entonces no estoy muy desfasado de la realidad que viven las familias, las personas de estas comunidades. Entonces hoy que yo tenga esta representación no me hace ni más ni menos que ellos, ¿no? Soy meramente igual, ¿no?, que ellos. Entonces es fácil identificarte con ellos y fácil atraerlos a al menos a la reflexión, a que piensen que sí puede existir un México mejor, ¿no?, y un país mejor. Mejor. ¿No? Un día nace César y dice, ya ahora yo voy a ser político y voy a hacer este movimiento a ver qué sale. ¿Sí es así o no? No. Yo de ahora sí que mi descendencia es humilde. Uh-huh. Mi madre ya fallecida limpiaba casas. Soy uno de los jóvenes en ese momento también con falta de oportunidades. Uh-huh. En los cuales nomás me quejaba. ¿No? Nomás decía, es que estos gobiernos no hacen nada por los jóvenes, es que esto, o sea, siempre fui un joven que se quejó y aparte muy hiperactivo, ¿no? Entonces, algún momento, en la adolescencia, ¿no?, ya casi en la juventud, a los 20 años, conozco una amiga que hoy es diputada
local, Mara Robles, por el partido Movimiento Ciudadano, y me invita a su proyecto. Ella fue candidata a presidenta municipal en el 2000, y me invita a hacer política. Y pues la verdad es que después ahí yo me identifiqué que tenía como que un don, ¿no? Uh-huh. De poder dialogar, interactuar con la gente y poderla convocar a las comunidades para cuando llegara Mara, pudiera tener ahí la charla. Y a partir de ahí me empecé a desarrollar en este tema de la política, ya empecé a hacer política, pues, ¿no? Y me convertí en político, pero me considero de los buenos. Ok, entonces tú le preparabas el terreno a Mara, así uh-huh. como que le preparabas sí. todo, la mentalidad de la gente, para que ella llegara, diera su speech, discurso. O diera lo que tenía, su, uh-huh. su discurso ya preparado, y ahora sí que ya tú eras el que hacía esto. El del avanzado, y pues ahí yo conocí algunos personajes, amigos de ella, que también me invitaron. Ya una vez que terminó la campaña, me invitaron a hacer trabajo al interior en el Estado de México. Es donde yo obtuve ser director de la policía. Uh-huh. Nunca pensé yo haber sido policía, ni tampoco ejercer esa carrera, ¿no? Porque, uh-huh. porque de hecho traen una carrera policial. Uh-huh. Pero fue en el transcurso de desarrollar este puesto, ¿no? Puesto de dirección. Fui a Ecuador, me fui a España, me fui a Brasil, tuve algunos cursos de seguridad pública, los cuales me permitieron implementar algunos proyectos de seguridad y poder bajar índices delictivos muy marcados que estaban en esos municipios. Duré casi año y medio fuera del país haciendo estos cursos, en los cuales regresé y implementé algunas políticas públicas a favor del rescate de las comunidades marginadas. ¿Por qué? Porque identificaba yo que el problema no estaba en los delincuentes, sino era más de fondo, sino estaba en los jóvenes, que eran vulnerables hacia la delincuencia organizada. Entonces, uh-huh. cómo rescatar esas comunidades más participativas, ¿no? Más incluyentes, así en donde es. No hiciéramos a un lado a los jóvenes, ni los llamáramos ninis, ni les dijéramos marihuanos, sino uh-huh. cómo rescatar, hacer políticas públicas, cómo rescatar ese sector, ¿no? De los jóvenes, que eran los que más se marcaban en ese tiempo. Y pues ahí ya fui creciendo y pues me gustó esto, ¿no? Y seguiste en esto. Y seguí en esto, tengo cerca de 19 años ya metido en esto, en los cuales, digo, he tenido la dicha de tener el servicio público, pero no solamente es ser el servidor público, sino el servicio público, ponerlo al servicio de la gente. ¿No? ¿Te consideras un buen político? Bueno, fíjate bien lo que te estoy preguntando, ¿eh? ¿Te consideras un buen político? Trato de serlo buen político y poder fomentar políticas públicas que beneficien al pueblo, y eso te hace buen político. Por encima de mis intereses personales, pongo el interés de la comunidad. Eso me gusta. ¿Qué necesitarías para ser un excelente político, según César? Yo creo que un poquito más de apertura de parte de los partidos políticos en la participación, que verdaderamente sean democráticos, que verdaderamente sean participativos y que nos dejen participar, que nos incluyamos en las decisiones, para darle un poquito de forma y a lo que es la política y poder rescatar. Yo creo que esto, tener un espacio más de representación. La verdad es que sí tengo intereses, quiero llegar a ser diputado, no muy pronto, a lo mejor tampoco estoy trabajando actualmente para hacerlo, okay. pero sí me gustaría ser diputado. ¿Por qué? Porque he identificado que hay leyes que no ayudan mucho uh-huh. a los resultados y a dar respuestas a la ciudadanía, y quiero meterme un poquito más en el tema legislativo. Entonces, ¿te ves ya como diputado en algunos años? Sí, de hecho, sí me veo. Eso me gusta, compañero. Ari Mora dice un saludo para César, porque se ve honesto y de ese tipo de gente necesitamos. Así es. Jorge Armando González Gutiérrez, Ari Mora, una gran promesa de La Voz. ¿Anda en gira?
Sí, anda de gira por todo el interior de su cabeza. No, sí ha andado de gira. Andaba en puebleando, andaba en Ocotlán, andaba en Puerto Vallarta, andaba de varios. En ahorita la tenemos aquí a un ladito, anda malita, está malita. Lele la panchita. Pero no, aquí está el ratito que se conecte contigo y que te... Aquí te mandó un saludo, dice, saludos Ruti. Chécale arribita. Aquí anda. Está un poquito enfermita, por eso no la pasamos al aire. No nos va a contagiar con pinchitos de perro que trae. Así es, ¿no? Pues se anda de gira, anda en Ocotlán, que está ahí tocando todos los viernes en la tarima, también ahí por el Saus, tiene tocadas particulares, también está ahí en Puerto Vallarta, que viene, estamos organizando ahí algunas otras cositas para ella, y la verdad es que sí ha tenido mucho trabajo, la traigo en friega. Qué bueno. Tiene que generar. Bueno, no, tiene que sacar dinero para que le pague al Cristian, sí. Porque no le ha pagado. 150, mijo. Oye, no, mija, no, ya, okay. Tres años como la otra. Ay, qué mazón, qué perra. ¿Quién? ¿Quién me debe? No había dicho que era la Tania, ¿verdad? No, la Tania no. No su nombre. No digo la Tania Rendón, no. ¿No? No voy a decir que Tania Rendón me debe 400, no. No, no digas su nombre. Bueno, por respeto no voy a decir que Tania Rendón me debe 400. La neta. ¡Qué perra, mi amiga! Ya nos vamos a ir. César, tus redes sociales, algo que quieras agregar. Pues ya como lo dije, en mis redes sociales solamente manejo el Facebook, me encuentran como César Iván Mares, ya di mis números particulares. Vuélvelos a dar. El teléfono es el 3310-50-5289 y el 3331-176582. Son teléfonos totalmente. Para sus órdenes y desórdenes. ¡Ah! Y desórdenes. Lo que quiera. ¡Ajá, toro! Hablarle sobre el movimiento que él está llevando. Sí, claro. Aclaremos. Ay, de veras, el que se conectó, que te pregunte. Sí. Y pues también mandar un saludo también a Mujeres Insurgentes de Jalisco, con Lupita Ortega, una luchadora social por el rescate de los derechos de las mujeres, que hoy, la verdad, aplaudo a todas las mujeres porque han sido muy participativas en los temas políticos, sociales, y la verdad es que hoy forma también parte de esta estructura de la CEMUB y del proyecto de país, y también pues que reflexionen un poquito, ¿no? Que la verdad es que, como lo había dicho antes, el poder emana del pueblo y el pueblo organizado puede hacer muchísimas cosas, sí, ¿no? La sí. verdad es que podemos dar y enviar un mensaje hacia afuera, hacia los gobiernos, que verdaderamente cumplan y que verdaderamente cambien la calidad de vida de muchísima gente, ¿no? Y para eso estoy yo, ¿no? Y me presto, y si en algo yo puedo ayudar en cada una de esas comunidades, estoy a sus órdenes, considérenme un soldado más. Y soy una mano amiga de todos. Papá, eso sí lo aplaudo, eso sí lo aplaudo. Decía el director de territorio en la empresa en la que estoy trabajando, el sábado tuvimos capacitación en el hotel enfrente de la expo. Me encantó una frase que él dijo, porque dice: cambia un hombre y vas a cambiar a un hombre. O sea, lo cambias y es un hombre el que cambia. Cambia una mujer y vas a cambiar una familia. Entonces la realidad es que, como bien lo dices, ahorita las mujeres estamos empoderándonos mucho. Muchísimo. Haciendo como tipo de movimientos en defensa de nosotras mismas, porque ahorita ya los hombres están enfocados, a mi muy personal punto de vista, más en sus cuestiones, llámesele políticas personales, de todo tipo, ¿no? Y las mujeres estamos enfocadas más en la familia, realmente en la familia, y en el crecimiento de unos, no para estar a la par, no para estar igual, pero sí tal vez, para poderlos hasta superar, porque hay muchísimas mujeres empoderadas de una manera maravillosa, ¿no? No, y la verdad es que se han visto, yo que convivo con muchísimas mujeres, he visto cómo a la fecha, es como tú bien lo dices, se han empoderado, y digo, hasta las estadísticas lo dicen, ¿no? Son el 52%.
de los 120 millones de personas, ¿no? Es compañero, yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra de eso. Ni voy a hablar mal de la mujer, porque yo nací de una mujer y la madre de mi hijo es una mujer. Mis grandes amigas son mujeres. Gracias. Pero sí hay mucha gente que confunde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que confunde que las mujeres vienen empujando, porque sí vienen empujando, pero hay otras que ya se sienten que ya la armaron. Y ya es donde salen las mamás luchonas y que yo... Y te transgiversan la información. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Yo no estoy de acuerdo en eso. Porque ya... Nunca trabajas. Se ponen a trabajar. Ta madre, ya hasta te gritan y... ¡Cámbiale el pañal al perro! Digo, no. ¿Sí o no? Bueno, pero es ese... Pero es muy bueno. Ese es otro tipo de cosas. Ay, Lari Mora, las mujeres somos las más fregonas. Sí, la verdad. Sí, porque todo el día friegan. Estamos hablando de manera en el ámbito profesional, ya personal y en su casa, cada quien como quiera tratar a quien viva con usted, pues es su rollo, ¿no? Pero sí, de manera profesional, yo creo que ahorita las mujeres nos estamos empoderando de una manera maravillosa. Yo quiero que me invites a este movimiento que están haciendo, sí, claro, porque sí me gustaría participar de alguna manera, estar como más cerca, ver realmente lo que están haciendo y desarrollando, y si puedo aportar a lo mejor un granito de arena, pues me gustaría mucho como aportarlo. Todo es bienvenido, y la verdad es que basta con verdaderamente tener la voluntad de pensar que podemos, como tú bien lo dices, aportar un granito de todo esto, de las soluciones que se pueden dar a los problemas. Y pues sí, como bien lo dice Héctor, el tema de las mujeres, que sí hay unas que ya sienten que lo tienen todo. La verdad es que hay una lucha que no viene de ahorita, ya tiene muchísimo tiempo, del empoderamiento de las mujeres. Así y es. La verdad es que yo también estoy a favor del empoderamiento de la mujer. Yo también. ¿No? Yo la verdad es que sí creo que si hacemos una paridad de los derechos, digo, porque al nacer los tenemos, inmediatamente los nacemos, así seamos hombres o seamos mujeres, podemos considerar la área de oportunidades para todos. Yo creo que tendríamos que, además podemos pensar en un mundo mejor. Sí, así es. Digo, yo no estoy muy de acuerdo, pero tengo que estar porque mi vieja me pone en limón. Decía una persona, dice, yo no puedo estar muy bien de acuerdo con lo que tú piensas, pero así vivo. ¿Sí? Exacto. Y no le tengo miedo a mi mujer, pero pega unos chingadazos. No, César, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, por haber compartido un poquito de tu trayectoria, por habernos informado sobre la labor que estás desempeñando, por habernos dicho dónde te encontramos, por esa transparencia con la que nos has hablado, por todos esos proyectos maravillosos para esa gente marginada. De verdad, te agradecemos el que hayas venido hoy a este programa y lo hayas elegido para haber compartido con nosotros cada una de esas cosas. No, pues muchísimas gracias a ustedes y que me brindan su espacio, y también a la gente que nos ve y nos escucha. Como lo he dicho, ¿no? Esto es más que nada, dice una persona informada, es una persona que vale mucho, ¿no? Sí. Y puede trascender. Léyale, ¿no? Léyale, por eso le digo. Anótele, dice la estúpida aquella. Ya estamos, de hecho, estamos en miras del próximo proceso electoral en el 2021, ya ahorita los gobiernos se preparan y no caigamos en lo mismo. Hay que estar más informados verdaderamente y conocer a quién pretende ser nuestro representante, conocerlo de fondo. Hay muchísimas claros oscuros dentro de la política que nosotros los ciudadanos comunes de la clase trabajadora no los identificamos, y que los políticos sí los utilizan para poder transquiversar la información hacia lo que necesita saber la gente. Entonces, hay que estar muy al pendiente, como tú bien lo dices, hay que leer, hay que ver los medios escritos. Son virtuales, un poco, ya virtuales, son más verídicos, ¿no? Sí. Tienen más veracidad, pues, ¿no? Las fuentes de donde salen las informaciones. Así es. Dice Lari Mora, buen programa, buen invitado, arriba las morras y los morros también. No, no, nos acomodamos, no hay pedo. Sí, no, aquí el chiste es que... No. Sí. Tenemos este programa, que estemos todos contentos. Agosto. Que la pasemos bien.
Así es. Yo la pasé divino, de verdad, César. Reitero nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que nos hayas compartido toda esta información. Compañero, muchísimas gracias. No, gracias. Jorge Bajista, tremendo. Saludos, muñeca. Un abrazo a todos. Gracias, mi Jorge. Ay, Jorge Bajista, un beso. Ya te extrañaba, ¿eh? Ya. Yo me despido. Recuerden que ser payaso es cosa seria. Y ámense a ustedes mismos, porque si no se aman ustedes mismos, no pueden amar a las demás personas. Nos vemos el próximo martes. El jueves los espero en mi programa Tripeando con Héctor por TV Jalisco de 7 a 8. Así es, pues yo también me despido, mis amores. Muchísimas gracias por habernos hecho el favor de su atención en este programa de Alocados, todos los martes, 7 de la tarde por Radio GDL en vivo. Recuerde que nos vemos también el jueves, tenemos una cita en Conexión Grupera con la Cueva del Chango. Entonces, pues ahí nos vamos a ver, vamos a descubrir esa Cueva del Chango semana con semana, Conexión Grupera, 7 de la tarde. Obviamente, Canal 58, todos los sábados a las 2 de la tarde, también ahí estamos. Recuerda encontrarme en redes sociales como Lolis con doble I, Lolis Lamuña. Les mando muchísimos, muchísimos besos, mis amores. Y recuerde siempre sonreír, porque no saben qué momento alguien se pueda enamorar de esa sonrisa. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, César. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Besos. Tu espacio, a ti que cae.